Repítalo, una clase habitual de las que hacemos siempre, de la misma forma que trabajamos siempre, y la idea es que ustedes puedan ver cómo es una entrada de calor específica, como es en este deporte que es gimnasia deportiva. A diferencia de otros deportes, tiene una especialización y tiene una forma determinada para entrar en calor, para hacer una preparación física y demás. Así que bueno. Sí. ¿Video? Ah, me estoy comiendo algunos pasos. Yo no estoy muy acostumbrado a esto del micrófono. Se me complica un poco. No me llevo muy bien con los papeles y con los órdenes. Entonces, bueno. En este momento lo que vamos a hacer es una pequeña sorpresita que es para los chicos y los papás también. Que es un videito que preparamos.
muchas gracias. Le vamos a pedir a los chicos que se paren, se pongan de pie. Vamos a hacer una entrevista de calor, de las que hacemos siempre. Nano y Pauli. Vamos a empezar de acá. Tengo un mataburro acá, ellos tienen una carterera que se me pegan, donde
también tiene la preparación física. Creo que son como alrededor de 150 abdominales, un poquito más también. En forma progresiva. Creo que hace, ahora están haciendo series de. Empieza con barquito, ¿no? Descansó un poquito y empieza con barquito. Tienen bloques de 25 series de distintas formas. Descansen un poco, chicos, cuando estén empezamos con barquito. Barquito más arriba. Va. Son abdominales también muy específicos de la gimnasia, porque en gimnasia lo que buscamos es permanentemente tener esta postura, estar bien ahuecado, con la panza bien dura. Fíjense si estiran los empeines o no. Si encuentran alguno que no tiene los empeines estirados, lo sacamos, porque no puede estar sin empeines estirados. Tiene que estar muy, muy estirado. Empiecen con más abajo. Flexiones. ¿Listo? Vamos. En extensiones de brazos voy a estar haciendo alrededor de 60 más o menos. Yeah.
mucha complejidad, es mucho más difícil de lo que parece. En lo que se busca es tener mucha postura y mucha prolijidad, ser muy prolijito. Que son sumamente difíciles y cansadores. En este aparato, que son unas paralelitas, son paralelas bajas, cuesta muchísimo. Y bueno, creo que acá el campeón es este hasta el momento, hizo 60, dice 40. Bueno, a ver si vino. Una vez fue Juanita. Juanita llegó a hacer 60 balanceos de esto. Es muy cansador, cuesta muy. Ahí está Juanita. Muy cansador, Juanita. Juanita, ¿qué eres? Muy bien. ¿Listo? ¿Pasado? Otro de los elementos que fuimos sacando en este año. Cuesta mucho. No. Ellos saben que, a diferencia de otro deporte, la gimnasia lo que se busca es la prolijidad y no la velocidad o la potencia que por ahí se tiene que tener. Se tiene que tener en otro deporte. Cosas lentas y concentradas. Ustedes imagínense que si en algún momento alguno está colgado mirando para otro lado, se puede lastimar. Entonces permanentemente tienen que estar sumamente concentrados. Hoy tenemos la suerte de contar con un gimnasta, con tres gimnastas que son realmente muy buenos de nivel elite, en donde tienen una preparación física mucho más fuerte todavía aún que estos chicos. Va a pasar Sofía Ambrosino. Un aplauso, por favor. Matías Urdangilleta. Ella comenzó a los 7 años de edad
una gimnasta que entrena 7 horas de lunes a sábado y compitió a nivel nacional y federal y provincial. Haciendo unas pasaditas en honguito. Este no es un aparato en el que se compita, sino es un elemento que
que nos permite trasladarlo a la palabra en sí, que son arzones, caballete con arzones. Es sumamente difícil esto y cuesta muchísimo trabajar y sacarlo.
chicos, con la muestra. Vamos a pasar a un momento de premiación. La gimnasia es un deporte individual en donde no todos aprendemos todo al mismo tiempo. No a todos los chicos les lleva el mismo tiempo sacar una determinada destreza, un determinado ejercicio. Todos tenemos diferentes tiempos para poder ir trabajándolos. Por eso, bueno, fuimos mostrando en forma, no al azar, sino específica, los ejercicios y las destrezas que fueron sacando los chicos. Ahora vamos a pasar a nombrar a los gimnastas para poder entregarle el premio. Vamos a llamar al gimnasta de sexto A, Mariano Arrastía. Siguiente gimnasta de quinto A, Florencia Reyes.